Y es una muy buena noticia porque sin dudas destraba una situación que le ha requerido mucho tiempo al gobierno de la nación, y es el acuerdo con los bonistas bajo legislación extranjera. Ahora queda el acuerdo local, pero este es un primer paso sumamente importante, Agustina. Sin dudas, es un paso muy importante para seguir avanzando con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas extranjeros bajo legislación local, que era lo que mencionabas hace un ratito, ¿no? Pero la Argentina necesitaba ir paso por paso. Y de hecho, esta madrugada se anuncia esto que ayer era un secreto a voces y que ya desde los mercados se estaban confirmando, sobre todo porque vimos repuntes muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con los ADR, que son las acciones argentinas, básicamente, que existen en otros puntos del mundo. Pero vamos a intentar poner blanco sobre negro en la medida de las posibilidades, porque como les decía hace un ratito, el comunicado que se ha difundido en la madrugada es un comunicado altamente técnico, pero lo importante a tener en cuenta es que la Argentina confirma que ha llegado a un acuerdo con los grupos de acreedores más duros o más importantes que tenía el país. Entre ellos, recordarán que en varias oportunidades mencionamos a BlackRock, que era básicamente el grupo de acreedores que le estaba diciendo a la Argentina que quería mejorar la oferta, y estaban reclamando que básicamente de la propuesta que se había hecho se aumentaran unos $3 más por cada nómina de $100. La realidad es que, de acuerdo a este comunicado que nosotros pudimos ver hasta hace un ratito, el gobierno de la Argentina dice que se modifican las fechas de pago, pero que no hay aumento en los pagos de capital o los pagos de intereses. Insisto, se modifican las fechas de pago. Por lo tanto, la Argentina no tira la pelota para adelante, sino que básicamente lo que hace es comenzar a pagar antes. Y esto eleva, indefectiblemente, el valor de los bonos. De esa manera es que ha llegado a un acuerdo con los distintos acreedores que actualmente tiene nuestro país. De todas maneras, les explico el procedimiento, que también es importante. En la jornada de hoy, la República Argentina tiene que ir al SEC, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, golpearle la puertita y decir: señor Comisión de Valores de los Estados Unidos, tenemos esta propuesta para los acreedores. A partir de ahora queda fijada en la SEC, que así también se llama, y se da tiempo para terminar de definir este acuerdo, porque por supuesto hay una gran cantidad de cuestiones técnicas y legales que van a requerir unos días más. Por lo tanto, esto se puede llegar a extender hasta el próximo 24 de agosto. Significa que básicamente hasta esa fecha la Argentina y los acreedores van a terminar de cerrar el acuerdo, y entendemos oportunamente el presidente de la Nación lo va a anunciar. Y todo indica, Agustina, que a partir de ahí podremos conocer el famoso plan, ¿no?, que todos piden. ¿Cuál es el plan económico? En principio era obviamente la urgencia de cerrar este acuerdo entre medio de la pandemia, y ahora poder proyectar hacia dónde va la economía de la Argentina, más allá de que el propio presidente ha dicho que él no es partidario de los planes. Sí, efectivamente. Lo repitió nuevamente en una entrevista que dio el fin de semana. Y dijo: yo no soy partidario de los planes económicos. Cuando el gobierno anterior tuvo un plan económico no pudo sostenerlo ni 20 minutos. Yo más bien pienso en que hay que fijarse metas y objetivos. Y dice el presidente de la Nación en esa entrevista: eso me lo enseñó Néstor Kirchner. Por lo tanto, es lo que yo pienso para mi gobierno. De todas maneras, Tano, esta noticia del acuerdo con los acreedores es realmente muy importante, porque básicamente le va a permitir a la Argentina estar mucho mejor posicionada respecto al mundo y respecto a la posibilidad de eventualmente tomar nuevos créditos. Claro. No los créditos que conocemos y que ya sabemos generan grandes perjuicios para la Argentina. Hay otros, mucho más benévolos, de los que seguramente la Argentina va a necesitar en algún momento, considerando la situación en la que nos encontramos. No únicamente el país, sino también las empresas. De hecho, ayer el grupo de los seis básicamente estuvo manifestando su benevolencia con todo esto que se estaba conociendo, porque si oportunamente la Argentina logra un acuerdo con los acreedores, esto significará crédito no únicamente para el país, sino también para las empresas más importantes de la Argentina.